La Tupac Amaru nace gracias a los malos gobiernos, a las privatizaciones de la década del 90, cuando quisieron aplicar el mismo plan que hoy quieren aplicar en España. Sí, el plan de entrar a reducir los sueldos, de entrar a reducir las jubilaciones, donde entran a privatizar empresas que pertenecen al Estado. Esta película que hoy vive España la vivimos nosotros, la vivimos ya hace bastante tiempo, ¿no? Donde las consecuencias de eso fueron que miles y miles de compañeros quedaron en la calle sin trabajo, sin salud, sin educación, sin vivienda digna. Comenzaron a emigrar muchos jóvenes nuestros a Europa cuando se recibían porque en Argentina no se podía vivir. Muchos amigos nuestros se quedaron sin trabajo y que lamentablemente ellos no tenían otra salida porque tampoco no eran gente pudiente, sino gente muy humilde, que lo único que su sostén era el trabajo estatal o trabajo en una fábrica mínima, y que lamentablemente que una vez que se entra a privatizar todo esto y que comienzan a quedar los compañeros en la calle, los hermanos, los compañeros y hermanos de las comunidades comienzan a inmigrarlo. Y en esto nosotros nos agarró mucha indignación porque comenzamos a hacer protesta, igual que España está haciendo protesta, comenzamos a hacer protesta para que una vez por todas termine esta masacre de personas. Nosotros decíamos masacre porque eran compañeros que no tenían que comer y había niños que se morían de desnutrición infantil. Éramos primero de desnutrición infantil, de deserción escolar, de falta de trabajo, y los compañeros estaban pasando una situación muy, pero muy, muy, muy grave, ¿no? Nosotros habíamos, en la década de 90, habíamos volteado cinco gobernadores, donde los cinco gobernadores eran corruptos, robaban, se agarraban la plata, seguían una regla clara del Fondo Monetario, de la privatización por la privatización, porque ellos decían que con el ajuste íbamos a andar bien. Y nosotros, los que continuamente estábamos en la calle y luchando por los compañeros, insistíamos que no, la solución no era reducir los sueldos, que la solución estaba por otro lado, que había que cobrarle mayor impuesto a las grandes empresas, ¿sí? Dejarle de beneficiar a las grandes empresas como Percompan, Techin, Multibol, y muchos de ellos que se han beneficiado toda una vida, que son empresas multinacionales, donde lamentablemente los gobiernos de turno eran serviles a ellos, y nosotros decidimos en un momento comenzarnos a organizar. Somos consecuencia. Somos consecuencia de todos los malos gobiernos. Porque por ahí algunos dicen las organizaciones sociales en la Argentina. Sí, comenzaron a crecer las organizaciones sociales argentinas porque los partidos políticos dejaron de ser creíbles para los argentinos, ¿no? Los partidos creíbles dejaron, los partidos fueron los que nos llevaron a la decepción a nosotros, ¿no? ¿Puede contar cómo funciona la cooperativa a nivel interno? Bueno, nosotros comenzamos con las copas de leche, ¿sí? Porque había muchos niños desnutridos, después comenzamos con los centros comunitarios, con las peluquerías, con atender las necesidades de los que menos tienen, pero mínimo. Después, hace 5 años atrás, vinieron los kines a ofrecer a todos los argentinos cooperativas de construcción para que las organizaciones sociales pudiesen comenzar a construir su propia casa. Para nosotros fue algo sorprendente, porque nunca nadie nos dio plata para encontrar nuestra propia casa, nunca nos dieron plata también para que no solo construyamos nuestra propia casa, sino que también podamos tener un sueldo digno, ¿no? Y esto es lo que nosotros buscábamos, un trabajo genuino para los compañeros nuestros. Y comenzamos a construir casas, las primeras casas, y las cooperativas están compuestas por 16 compañeros. Hoy tenemos 168 cooperativas de construcción, donde no solo tenemos construcción de viviendas, sino que también tenemos 5 fábricas, la fábrica de bloques, la fábrica de adoquines, la fábrica de textil, la fábrica metalúrgica, 2 fábricas metalúrgicas, donde nosotros entendemos, y la fábrica de caña, donde habíamos entendido de que si nosotros lo que menos tenemos no nos organizamos, el gobierno no nos va a organizar, ¿sí? Ya viviendo la mala experiencia de que esperábamos que el Estado nos solucione los problemas y vimos que el Estado no nos soluciona. Y con esto nosotros no pretendemos competir con el Estado. Lo que queremos es vivir un poco mejor. Por eso se han creado los centros de salud, por eso se ha creado el colegio secundario, porque muchos compañeros nuestros que viven en los asentamientos, las villas, en los lugares más marginales, iban a los colegios y lamentablemente por ahí no les permitían entrar porque quizás tenían tatuaje o porque no tenían un zapato por ponerse y bueno, no podían entrar a los colegios. Y por esto para nosotros fue fundamental crear un colegio secundario donde los compañeros nuestros no lo estén expulsando del secundario, ¿no?
¿Cuántas personas están dentro de la cooperativa? Bueno, hoy están trabajando 3.800 compañeros en toda la provincia de Jujuy, y a su vez también tenemos cerca de 80.000 afiliados a nivel provincial en Jujuy, donde muchos compañeros nuestros son beneficiados con todo lo que hoy la Tupac hace, ¿no? Dentro de la Tupac. Somos basistas porque pensamos que cualquier acción de la Tupac Amaru se tiene que consultar a las bases. Y para eso nosotros tenemos compañeros que son delegados de cada barrio, delegados de fábrica, delegados de cooperativa, delegados de salud, los delegados de educación, los delegados de varios sectores. Entonces hace una asamblea de cerca de 900 delegados y donde ahí se entra a consensuar cuál es el paso a seguir para la organización barrial Tupac Amaru, ¿no? No es que haya una persona que decide por todo, sino que se decide de acuerdo a la asamblea. Lamentablemente, creería que sí. ¿Por qué? Porque nosotros venimos esperando del gobierno de la provincia de que nos entre a dar las soluciones para los que menos tienen. Ahora, nosotros no nos podemos pasar quejándonos que no nos da las soluciones. Lo que nosotros hicimos es organizarnos para dar las soluciones a nuestros compañeros. Nosotros no queremos competir con el Estado. Nosotros no, lo que no queremos es que los compañeros sigan viviendo mal. Queremos vivir bien. ¿Y el Estado? Si el Estado no se dedica a lo que menos tiene, nos dedicaremos nosotros, ¿sí? Pero con el solo fin de vivir un poco mejor y de no competir con el Estado. Bueno, el Estado nos da para construir vivienda, casualmente se le da a las cooperativas de construcción, ¿sí? Y las cooperativas de construcción construyen vivienda, y cuando te queda plata de la construcción de vivienda, no es que los dirigentes se agarran la plata, sino que se hace una asamblea popular. Y en la asamblea, bueno, nosotros hoy, por ejemplo, tenemos 17 polideportivos a nivel provincial, donde tienen pileta de natación, cancha de básquet, cancha de fútbol, juegos para niños. Tenemos una escuela de niños para discapacitados, que todo eso se ha construido. Y la fábrica también se ha construido con plata que quedó de la construcción. Aparte, por supuesto, de construir las viviendas, ¿no? Y esto nosotros no pensamos de que se hizo todo esto porque queremos vivir un poco mejor y pensando en el futuro de los compañeros, porque hoy estamos construyendo viviendas, pero el día que dejemos de construir viviendas, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a volver otra vez de nuevo a las calles, a las rutas, a pedir trabajo cuando nosotros mismos estamos generando nuestro propio trabajo, ¿no? Bueno, lamentablemente estas personas dicen esto porque nosotros no somos serviles de los gobiernos de turno. Primero que no somos serviles a nadie, nosotros tenemos independencia propia. Cuando el gobierno provincial y nacional hacen las cosas bien, aplaudimos. Y cuando hacen mal, discutimos y salimos a las calles, a pelear en la calle. Porque nosotros, si todo lo que hoy tenemos, todo lo que hoy tiene la Tupac Amaru, es gracias a las marchas, a las carpeadas, a las movilizaciones grandes que se hizo, ¿no? No, nunca vino ningún gobierno y dijo, toma, te doy esto porque vos sos servil a mí, ¿no? Lamentablemente por ahí lo que dicen esos son los que son servir al gobierno de turno y que reciben fondos bajo lugares oscuros donde nadie sabe, ¿no? Bueno, nosotros en el espejo que nos miramos en Evita, en el Che y en Tupac Amaru. Porque Evita sabía decir que los únicos privilegiados son los niños, son los abuelos, y nosotros nos dedicamos a ellos. El Che sabía decir que había que endurecerse, pero sin perder la ternura jamás. Y nosotros hacemos esto. Y Tupac Amaru, ¿por qué? Porque Tupac Amaru es el hermano, el abuelo que nos dejó la conquista de decir de que cuando vinieron los invasores a conquistarnos, él se paró y defendió nuestra historia, nuestra cultura, y que fue lo que nos dejó las armas de defendernos nosotros y no dejar que nos vengan a invadir fácilmente, ¿no? Bueno, insisto con lo que decía hace un rato, nos dieron plata para construir vivienda y a medida que íbamos caminando veíamos que no era la necesidad únicamente de la vivienda, sino que veíamos que había la necesidad de tener un centro de salud porque el hospital que estaba más cerca donde los compañeros vivían estaba a media hora. Después comenzamos a ver la necesidad de un colegio secundario y una escuela primaria, porque la escuela donde iban supuestamente los niños nuestros eran lugares muy, muy lejanos que los chicos nuestros no alcanzaban, porque ellos decían de que bueno, que el cupo de alumnos que tenía el barrio este ya no alcanzaba para los niños nuestros. Después comenzamos a verlo, nosotros decimos de que había que invertir en deporte. Tenemos un mini estadio donde los chicos juegan, practican fútbol, básquet, rugby,
donde los chicos practican toda clase de deporte. Tenemos también la réplica del templo de Calasasaya, porque aparte de uno ser el líder de una organización barrial, también me considero y soy colla, pertenezco a una comunidad de los collas de Jujuy, ¿sí? Y donde nuestra historia y nuestra cultura sentimos que hay que volver a reflotar y volver otra vez a decir que estamos vivos y que no, en la nueva allá todavía, como pensaban algunos, ¿no? Algunos conquistadores. Ya lo estamos haciendo, porque tanto en la escuela primaria y secundaria, que es la única escuela de Jujuy, en la provincia de Jujuy, donde se enseñan historia y cultura, y es una materia esencial, ¿no? Dentro del colegio secundario, terciario y primaria, donde se le enseña a los chicos, no solo se le enseña la recuperación de la identidad, ¿no? Sino que se le enseña la historia y cultura y nuestras costumbres, ¿no? Por ejemplo, el día lunes hacemos una ceremonia del Año Nuevo de nuestros pueblos originarios, que es el Inti Rami, ¿no? Nosotros, a ver, nosotros le entregamos la vivienda a los compañeros porque se hace una asamblea grandísima donde se le entrega la vivienda, pero la escritura se le entrega al Estado. El Estado es el que entrega la escritura a los compañeros, no entregamos nosotros, sino que el Estado. Bueno, hay un cupo donde se le entrega a los compañeros de la organización nuestra, ¿sí? Donde los delegados de las distintas áreas, tanto cooperativistas como delegados de centros comunitarios, Copa de Leche, Huertas, Salud, Educación y todos los sectores nuestros, sí, se hace una asamblea y se designa, a ver, con intermedio de compañeros que nosotros tenemos dentro de la TUPAC, tenemos una comisión de derecho humano, sí, donde la comisión de derecho humano va a verificar casa por casa, a ver dónde vive el compañero para ver realmente si está viviendo. Después hay otro cupo donde se le da a la gente que no es de la organización, que uno ve que tiene tantas necesidades y quizás no está dentro de la organización y que realmente está, pero por favor, necesita. Bueno, a eso también se lo ayudamos. Bueno, nosotros funcionamos como funcionaban nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, como Tupac Amaru, Tupac Katari, Bartolina Sisse, Micaela Bastiria y muchos hermanos más, el cacique Catriel, donde nosotros decimos de que trabajamos en comunidad, ¿sí? Nos tenemos confianza en nosotros mismos, creemos en el otro, creemos en el perdón, creemos que la única manera de salir adelante es trabajando en conjunto, no en la división por la división. Esto es lo que nosotros aspiramos, ¿sí? A volver a hacer lo que hacían nuestros antepasados. Por ejemplo, te doy un ejemplo que por ahí muchas veces nosotros decimos. Antes, cuando los hermanos nuestros, los abuelos nuestros, venían con una bandeja de oro y hacíamos intercambio de comunidades, y venía el otro hermano de la otra comunidad y traía una bolsa de papa, para nosotros el valor más grande, decían nuestros abuelos, era la bolsa de papa que la bandeja de oro. Y esto tenemos que volver, porque lamentablemente estamos en este mundo donde se han materializado muchas cosas, donde no se cuida el medio ambiente, donde se explotan, se desmontan los lugares donde viven nuestros compañeros, nuestros hermanos, donde lamentablemente hoy hay explotación de la minería, pero no se cuida que se deje de contaminar, al contrario, se contamina. Lamentablemente hoy no podés ir al lugar donde podés escuchar tranquilamente el sentir el silbido de un pájaro, que para nosotros es importante. Se perdió el respeto al abuelo fuego, se perdió el respeto al abuelo agua, se perdió al abuelo agua, se perdió el respeto al decir que uno está dentro de la comunidad y el hermano es el respetado al abuelo. Se perdió muchas cosas y eso creo que se tiene que volver a recuperar para que se pueda hacer todo esto que es poder vivir un poco mejor, ¿no? Hace un rato te decía que hay cosas que nosotros, al kirchnerismo, bancamos, ¿sí? Estamos acompañando. Y hay cosas que no. Hay cosas que, por ejemplo, como la asignación universal por hijo, que para mí eso fue importante. Cuando hace 6 meses, 7 meses que se viene dando a los argentinos la asignación universal, lo dijo, que nosotros decimos que esto es un derecho adquirido. Nosotros de la CTA de la década de 90 veníamos peleando de que la asignación universal por hijo, que sea de 180 pesos, así era, ¿no? 180 pesos se lo dé lo que menos tiene, sin interesar el color político que sea, tener que darse a todo el mundo. Bueno, esto fue algo muy importante. ¿Y por qué fue algo muy importante? Porque se le dio, bueno, hoy se paga 160 pesos, pero se le es muy importante porque, a ver, ningún sector político, ningún político te puede venir a decirte
si vos no trabajás políticamente conmigo, yo te saco la asignación universal por hijo, porque es un derecho adquirido, no te lo, por ley no te lo pueden sacar, ¿sí? Tampoco te lo pueden quitar, porque si te obliga a que vos mandes a tus hijos a la escuela, te obliga a que vos tengas el certificado de vacuna para los niños, que antes el que se vacunaba bien y el que no se vacunaba estaba todo bien, el que mandaba a la escuela los chicos estaba bien y el que no mandaba todo, entonces vos decías, ¿cómo viene la mano? Aquí hay que mandar a todos los niños a la escuela. Y antes no había nadie quien se caliente que mandara a los niños a la escuela. Hoy ya hay un incentivo para que los padres puedan mandar a los niños a la escuela. Después también la ley de radiodifusión, donde para nosotros fue algo muy importante, no únicamente para las organizaciones sociales, sino para las comunidades, porque las comunidades hoy van a poder transmitir su historia y su cultura y van a poder comunicarse con el otro, con otras comunidades mediante radio, mediante FM. Antes no había posibilidad, antes únicamente había un monopolio, donde ese monopolio era el que se le tenía. Si ellos querían, te pasaban lo que vos querías decir. Hoy vemos que este monopolio de las organizaciones sociales la tienen son como que si fuesen, te hacen una opinión ante la gente, como que si fuésemos los demonios de la Argentina. Después hay otra cosa también, el caso de la ESMA, donde se le bajó los cuadros a los militares, donde, y esto vos, y también el plan habitacional de vivienda, donde a los que menos tienen le dan porque puede encontrar su propia vivienda. Bueno, estas cosas son lo que nosotros acompañamos a ellos, estas cosas. Y nosotros los kirchneristas le pedimos de que lo tengan en cuenta a los que menos tienen también en la mesa para sentar a discutir la distribución de la riqueza. Queremos discutir por... ¡Huele! Por supuesto que sí, porque hace un rato te hablábamos de que nosotros nos dieron plata para construir vivienda y nosotros con la plata que damos comenzamos a construir fábricas. Tenemos 5 fábricas, 2 fábricas metalúrgicas, fábrica textil, la fábrica de bloques, la fábrica de caño, la textil, o sea que la fábrica de bloques. Tenemos 6 fábricas, ¿sí? Para que los compañeros que están trabajando en la construcción comiencen a ir a trabajar. Ya tenemos un mini mercado de venta a lo que hoy estamos haciendo. ¿Sí? O sea que nosotros sí estamos preparados, pero más vale que vamos a resistir. Nosotros, a pesar de que hoy tenemos cierto diálogo con el gobierno de la nación, también nunca aflojamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que vamos por más, que no nos conformamos con lo que hoy tenemos, ¿no? ¡Huele! Ser honesto y organizarse. La Tupac que ofrece, organización. Y a todo el mundo le decimos que nosotros no armamos pelotón de desocupados, sino que formamos conciencia, que es lo fundamental. No hay que tener miedo al organizarse, no hay que tener miedo al prepararse, no hay que tenerle miedo al decir sí se puede. Yo sí puedo, no importa el color de piel que tenga. Quien está hablando en este momento viene de un lugar muy, pero muy, muy carente, donde sé lo que es el hambre, donde sé lo que es tener mucho frío, donde sé lo que es caminar la calle y que me discriminen, ¿sí? Todos esos pasos uno ha superado, ¿sí? Recuperar la autoestima, de que uno sí puede, que uno... Lo que pasa es que a veces te han dicho por toda la vida que los pobres nunca van a llegar a algo. Y lamentablemente, para algunos que dijeron eso, les fue mal. Nosotros decimos que los pobres, cuando nos preparamos, cuando uno, lo hacemos desde las vísceras. Algo que a veces María me dice, ¿no? Las cosas a veces uno las hace de las vísceras porque lo siente y porque... ¿Quién nos puede hablar de lo que hemos vivido en la pobreza? ¿Quién nos puede hablar de hambre nosotros si nosotros somos lo que hemos vivido continuamente en esto, ¿no? Y hemos luchado por esto. Por eso decimos que la mejor manera de combatir esto es organizándose. No hay otra ciencia, hay que organizarse. No hace falta tener el título de doctorado de pobreza, sino lo que hace falta es organizarse, ¿no? Y perder el miedo de que uno organizándose puede llevar a muchos lugares. ¡Huele! No, falta mucho, mucha democracia, porque hay democracia para un sector. Y para los pueblos originarios no hay democracia. Para los que menos tienen no hay democracia. Para el que vende droga libremente, hay democracia para él. Para el que consume, no.